Hawkins, el belga de 26 años, en pista ha conseguido 3 oros mundiales y 1 oro europeo y 2 belgas. En ruta, vencedor de etapa en Randstadion 18 y Vuelta a Bélgica 19. Debuta en la Vuelta. Con el 86, Jimmy Jensen, el belga vencedor de etapa en el Tour de Saboya 17. Su segunda participación en la Vuelta. Con el 87, Jason Osborne, el alemán campeón del mundo y europeo de remo 2018 y 19. Cambió el remo por la bici. Debuta en la Vuelta. Y con el 88, Edward Plancaer, el belga de 26 años, vencedor de etapa en Vuelta a Burgos 2021 y su segunda participación en la Vuelta. Ya les tenemos allá todos preparados, la mirada al frente, 14 kilómetros 800 metros por delante. Atención, 30 segundos. 30 segundos para la partida del equipo Alpecin de Koenig, el equipo belga, con algunos especialistas, un equipo que trae también mucha juventud y mucha fuerza en su fila. Va a comenzar la cuenta atrás en breve instantes para la escuadra belga, el equipo Alpecin de Koenig, mirada al frente todos, muy concentrados, ojo, 5, 4, 3, 2, 1, ¡go! Ahí está ya preparada la escuadra americana del Education Fair Easy Toss. Atención, porque vamos poquito a poco con la cuenta atrás. 14 kilómetros, 800 metros de espectáculo que van a brindar también en este arranque de la Vuelta 2023. Otro 30 segundos para la partida. 30 segundos. Ahí está ya muy pendiente, muy concentrado. Es un proyecto de las formaciones que ha crecido desde los escalones inferiores del pelotón profesional hasta ingresar en el selecto club del World Tour. Mirada al frente, concentración total y absoluta por parte de todos los miembros de la escuadra. Ojo la cuenta atrás. 5, 4, 3, 2, 1, ¡go! Tremenda, ¿eh? En breves instantes, Sergi Valdivieso nos presentará la próxima escuadra, que es el Team Jacob Alula. Doncs vinga, anem a fer-ho immediatament. Seran a l'ordre de sortida número 13. Aquest equip és australià, el 121 és Edward Donovan, un corredor irlandès nascut 1996. És contrarrellotgista. El 2022 va guanyar el Tour d'Hongria. Corredores diferents en la Vuelta. Así que no va a ser menos este 2023, que van a iniciar con esta lucha contra el crono apasionante. Ojo, 5, 4, 3, 2, 1, ¡go! ¡Cuatro, tres, dos, uno!